Listen to the 48 Hours Podcast for shocking murder cases and compelling real life dramas from one of television's most watched true crime shows. Go behind the scenes of each episode with award winning CBS News correspondents and producers in Postmortem, a weekly deep dive. Listen to 48 Hours wherever you get your podcasts. Inspired by the life of the savvy and ambitious Colombian businesswoman Griselda Blanco, comes a new Netflix original limited series. Griselda tells the story of a devoted mother who, with her lethal blend of charm and relentless savagery, creates one of the most powerful cartels in history. Witness Sofia Vergara's captivating transformation into the Godmother of the Underworld. Griselda, streaming January 25th, only on Netflix. Hola, mi nombre es Jessica Torres. Hola, yo soy Jackie Espinosa. Y, y esto es Zona del, del Crimen. crimen. a otro episodio de Zona del Crimen. Yo soy Jackie Espinosa. Y yo soy Jessica Torres. ¿Cómo has estado? Bien, bien, bien. Ya empieza a hacer el frío. Ay, este clima para mí es perfecto. Tú estás bien enchamarrada y yo con shorts y t-shirt. Like, bien abrigadita. Sí. Yeah, yo... Um, no, yo odio el frío, güey. Lo yo lo odio. Okay. Bueno, el, el caso de hoy... Um, es, es muy pesado. Comparado mm -hmm. con los otros que yo he tenido, mm -hmm. este sí va a estar muy pesado. A mí se me hizo más, hasta, hasta más de las poquianchis. It's okay. really dark. Yeah. Es, está muy, muy oscuro este caso. Yeah, it's, hay mucha abuso. Ok, advertencia. Ah, ya, eso es trigger warning. Ajá. Si porque no están, es cosa pesada. Si no están cómodos, no cómodos, sino que realmente no pueden eh, con ese tipo de temas, pues ya yeah. saben. Bueno, um, este caso es el asesinato de Silvia Likens. Ok. Um, esto pasó hace tiempo y desafortunadamente las cosas no 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 terminaron como deberían de haber terminado. Vas a ver, ya el último, yo going a que, qué anda. Bueno, ok, bueno. Silvia Lykins nació en enero 13 de 1949 a padres Lester Lykins y su esposa Elizabeth Frances, quienes trabajaban en, en el carnaval. Es que uh -huh. lo hace como las ferias que van, viajan de uh -huh. estado a estado. ¿Y dónde pasó esto? En Indiana. Um, Silvia era la middle child. So, era la hija del medio. Okay. Había nacido entre dos pares de gemelos. Um, Daniel y Diana eran los mayores. Y luego era Silvia y luego era Jenny y Benny, que eran los, los menores. De la. <laughs> se me se oye raro que es Jenny y Benny. <laughs> um, Jenny había. Suf uh, la hermana menor de Silvia había sufrido de polio y esto le dejó problemas de salud de largo ah, sí. plazo. So ella usaba, Jay tenía que usar una metal brace que es como no sé cómo se traduce, como las de Forrest Camp. <laughs> en una en una pierna. Uh, forest camp. Sí, como ah no The lo tengo aquí. Una prótesis como prótesis. No. Como porque tenía su, Tenía un, sus dos piernas, nomás okay. que una tenía como un metal como para enderecerla. o, so, o Es un... Es como un, un brace. Ajá, you know, es, un, es un aparato ortopédico. Yeah. No, me, no sé específicamente el nombre, pero es... Yeah. Yo dije first come. <laughs> <risa> <risa> Es lo primero que se me viene a la mente. Bueno, pues. El matrimonio de Letty, digo de Betty, perdón, y de Lester no era estable... Para poder llegar a fines del mes, vendían dulces, cervezas y sodas en los puestos del carnaval um, durante el, verna, el verano. Este tipo de trabajo los obligaba a mudarse frecuentemente y pasar por dificultades financieras. El hijo mayor, Daniel, um, se iba a trabajar con sus padres, pero a Jenny y a, Jen, y a Silvia, sus papás no lo dejaban por cuestiones de que, por seguridad y por parte y porque el estudio, no querían que, que dejaran el estudio. Y, la, y eso... A veces se quedaban con familia, familiares y también, pero la mayoría del tiempo se quedaban con la abuela. Con la abuelita. Um, which creo que eso siempre, most of the time así es, verdad. Sí. Cuando los padres no pueden son los abuelos. Durante su adolescencia Silvia tomaba um, trabajitos como de niñera, hacía mandados a los vecinos, les lavaba y le planchaba como pagar dinerito extra para sus mm. cositas de ella. Um, Silvia fue descrita como amistosa, segura y muy animada. Su cabello era café, largo y quebrado. Se le conocía por su belleza. Y sus amigos de la escuela le decían, les decían cookie. Es <laughs> un cute name. Y aunque era una niña muy sobresaliente y con mucha energía, Silvia siempre sonreía a boca cerrada, pues había perdido un diente enfrente cuando ella y su hermano jugaban muy rudo. Cosa que yo pasé. <laughs> like, <little. risa> um, pero esa historia es para otro tiempo. <laughs> Otra anécdota. Oh, yeah. um, le gustaba mucho la música, en especial a los Beatles, y eras muy sobreprotectora cuando se tenía que ver con Jenny, su hermana menor. Bueno, en junio 3 del 1966, Elizabeth, que es la mamá de Silvia, fue arrestada por robo, shoplifting. Mm -hmm. So fue a la cárcel y ahí donde su papá organizó todo para que Jenny y Silvia se fueran a vivir con Gertrudes, el nombre también dio, uh -huh. Vanisuski. Ay, okay. quién sabe dónde será. Le voy a, no, no me le va a decir Gertrudis <laughs> Ella tenía dos hijas, quien era eran Paula y Stephanie, quienes las hermanas Likings, que era Silvia y Jenny, las habían conocido en la escuela. Okay. Gertrude le aseguró a Lester que ella cuidaría de sus hijas como si fueran de ella. Y para ahorita vamos a pausar en eso y vamos a ir a Gertrudes para que la conozcan un poquito más, okay. porque es como es la llanta vieja. Gertrudes nació en Indianapolis el 29 de septiembre del 1929. En octubre del 1939, Gertrudes fue testigo de la muerte de su padre, que murió de un paro cardíaco. La muerte de su papá le afectó mucho porque ella y él eran muy cercanos. Okay. A los dieciséis años, Gertrudez se de dejó los estudios y se fue a casar con un John Stephen Vanis, Ay, este apellido. de 19, y con él tuvo cuatro hijos. John era violento y abusaba de Gertrudes y pues aún así tuvieron 10 años de matrimonio. Cuando ellos dos se divorciaron, al año, se encontró otra vez el amor sí. con Edward Guthrie. Este matrimonio solo dur duró tres meses al estilo Hollywood bien rapidito nada mío después otra vez otro amorío con, con uno que se llamaba John que era su primer esposo tenía amor para repartir ya eso yeah. so, volvió otra vez con el primero okay. con John y tuvieron otros dos hijos y esta segunda vez duraron siete años oh, wow. y se volvieron a, <laughs> a separar pero esta vez ya era like permanentemente y después ella se encontró un, un jovencito de 22 años y ella tenía 37. Good for her, I guess. Esta relación uh, también era tóxica y abusaba de ella. Y de ese matrimonio salió un hijo, pero después de que Gertrudes dio a luz, Dennis los abandonó. No quería hacerse responsable de, de ellos porque ya tenía pues ella ya tenía otros de otros más hijos de otro. Um, Gertrude fue describida como una mujer demacrada, bajo de peso, asmática, que fumaba como chimenea y con depresión. Su, su primer esposo le mandaba cheques de vez en cuando, que obviamente no era suficiente, pero de todos modos, Gertrude trabajaba cos, eh, cosiendo y en limpieza. Y pues para tener de qué comer, aquí es donde vamos, we're gonna pick up on the Un tiempo después, del 4 de julio, las hermanas se fueron a vivir con, con Gertrudes a Nueva York. Lester y Elizabeth se fueron a trabajar unos car carnavales y ellos, se qued ellos quedaron con Gertrudes que les iban a mandar 20 dólares semanales para cuidarles a las hijas. Y que en mediados de noviembre ellos regresarían por ellas. tal es como se acababa la feria o el carnaval, lo que sea. Durante las primeras dos semanas que Jenny y Silvia vivieron con Gertrudes, las hermanas no fueron golpeadas ni sometidos a ningún tipo de abuso. Jenny y Silvia hasta se llevaban bien con las hijas de Gertrude, Esquinera, Paula y Stephanie. Las cuatro, a las cuatro les gustaba cantar y bailar con la música en alto, iban a la iglesia juntas y Silvia hasta ayudaba con los quehaceres de la casa. Y pues aunque Lester había quedado que les iba a mandar dinero, después de dos semanas el dinero llegaba dos o tres días tardes o simplemente no llegaba. Y aquí es donde empezaron los abusos, los abusos de Gertrude para desquitarse. Gertrude le daba con una paleta de madera a Silvia diciéndole, las cuidé a ustedes perritas por dos semanas para nada. O sea, cuando dejó de llegar el dinero de su papá es cuando empezaron a, los abusos. Espérate, sorry, me, me confundí un poquito. Es, ellas, o sea, son las dos hermanitas, ¿va? Y se las dejaron a esta. A la Gertrude. A la Gertrude. Yeah. Un día en agosto las dos hermanas fueron golpeadas 15 veces cada una con una paleta de madera después que Paula, una de las hijas de Gertrudes, las acosara con su mamá de comer mucho en la cena de la iglesia. En los mediados de este mismo mes, Gertrudes había empezado a concentrar la mayoría del abuso sobre Silvia. Su única razón eran los celos que la tenía de la, de la juventud. De acuerdo al testimonio del juicio, al principio solo eran los golpes y inanición. Y es que no le daban de comer. Okay. No sé si, se, no sé si se lo dije bien. <laughs> la forzaban a comerse las sobras de los demás o a comerse la comida echada a perder de la basura. En una ocasión, Silvia fue humillada cuando ella mencionó que había tenido un novio cuando su familia vivía en California. Gertrude le preguntó que si ella había tenido algo que ver con algún chico. Sin saber a qué se refería ella, Silvia dijo que sí, pero luego le explicó que que fueron a patinar. Ya después siguió la conversación con Jenny y Stephanie. Silvia les comentó que ella había se había acostado bajo las sábanas con un novio. Gertrudis escuchó y después le dijo a Silvia que su barriga se miraba más llena y que estaba embarazada. Pero esto no era cierto. Oh, okay. Era nomás como para asustarla. Right? Gertrudis les dijo cuando que cuando haces cosas con un joven vas a salir embarazada. So like just don't güey, yo antes creía que si iba al baño después de un hombre, iba a quedar embarazada. <risa> <risa> o sea, es la como entiendo, la, la entiendo. Es como esa escena de, de Mean Girls, don't have sex, you're going to get chlamydia and you're going to die. <risa> <risa> <Or> like, <¿cómo? risa> sí, no, no, pero o sea, te, tenía que como unos 6, 7 años, güey, yo creo que o sea, estaba muy, o muy sea, <laughs> No, pues sí, y esa señora le dijo eso nomás para... Asustarla. Sí, asustarla. Sí. Pero, no, pues le dijo eso, y en ese momento Gertrudes le da una patada. En, los, en sus partes. A Silvia. Uh -huh. Like in the vagina. Para los que piensen que no duele, duele un chingo. No tienes que tener Huevos. aparato reproductor <laughs> masculino. Yeah. <laughs> eh, eh, no, sí. I mean, yo digo que sí. No, no, no me ¿Nunca acuerdo. te han pegado? ¿O no te has pegado? O sea, accidentalmente. Mm. No. okay Bueno, <laughs> vamos a entrar en ese, ese es <laughs> tema de conversión para otro, Pero otro episodio. Sí, otra historia. Pero. Um, en ese momento, Gertrudez no sabía que su hija Paula estaba tres meses embarazada y esta mendiga chamasca también participó en darle golpes a Silvia. Un día, Gertrudez, Paula y un niño del barrio llamado Randy Gordon forzaron a Silvia a comerse un perro caliente pasado de condimentos. So, tenía un chingo de sal, un chingo de todo y Silvia se lo comió y lo vomitó. Y después la forzaron a comerse su propia vomitada. Ew. I know. En el único acto de desquite de Silvia, ella empezó un rumor en la escuela que Stephanie y Paula eran prostitutas. Un chiquillo se emocionó de más y se le propuso a Stephanie. Él le dijo que la que había empezado ese rumor fue Silvia. Saliendo de la escuela y llegando a casa, Stephanie se enfrentó a Silvia preguntándole que si ella había empezado este rumor. Silvia le dijo que sí y Stephanie le dio un, le dio un golpe haciéndola llorar. Stephanie, Silvia le pidió perdón y llorando a, a Stephanie. Y Stephanie, pues también se puso a chillar y las dos abrazaron y I mean, se controlaban con una a la otra. Se con, yeah. Solamente se tenían una a la otra al final. So, bueno, era, la Stephanie era la hija de la Gertrude. Ah, perdón, me confundí con el nombre. Paula. Um, era la, que si sí era un poquito más mala. Pero el novio de Stephanie no fue tan compasivo y le dio una golpiza a Silvia. Cuando Gertrude se dio cuenta, también la golpeó. Paula, siguiendo el ejemplo de su madre, también golpeó a Silvia tan fuerte que se quebró su muñeca. Imagínate. A mí se me hace que le dio, pero no. No le, le dio bien. Como que no le dio bien, porque te puedes lastimar tú. Se la... Güey, pero igual, <laughs> no, no la justifiques. ¿sabes? No, ay no, pero eso es lo que yo pensé. Y ya cuando regresó, con el mismo yeso de la mano, se la siguió, la, la siguió claro. golpeando a, a Silvia. Y Gertrude siempre acusaba a Silvia de ser una mujerzuela. I don't know si that's te use that word. Mm -hmm. uh, Coy Hubbard, uno de los chiquillos del barrio, um, frecuentaba la casa de los Vanisuskis Ay es que tu palabra, I don't know if I'm saying it right. <laughs> It's right, this one like Van Vanisususki. Wey esa es palabra que de esa es esa es otro French. es no wey es como suena como cómo se llama que está norte en la guerra que Rusia Rusia, Rusia pero Ucrania ajá parece una palabra más o menos así. Ay, pues quién sabe dónde es. Bueno. Él iba a la casa para atormentar a Silvia, a Silvia verbal y físicamente. También era el pasatiempo favorito de Gertrudes y sus hijos. Parecía, pareciera que tenían una competencia entre todos a ver quién era el más cruel del grupo, pero un día todos sus golpes pasaron a algo, a algo más siniestro. Para humillarla, <coughs> más de lo que ya habían hecho, obligaron a, a Silvia a desnudarse en frente de ellos. Y que se masturbara con una botea de soda. Ay, no. Ya. Yeah. Y todo esto simplemente porque dejaron los papás de mandar dinero. Ya. Yeah. La, la vieja esta lo permitía. Ya, yeah, o oh, lo, like, lo fue. encouraged. Los motivaba para hacer eso. También la quemaron con cigarrillos. Y la lesionaron severamente sus genitales. So, ¿Alguna vez te has quemado con un cigarro? Güey, me quemo con la plancha cuando me estoy <laughs> enlazando el pelo. No, no, no. Ay, doy, It hurts, sí. imagínate. Sí. Luego, mm, todo esto era para que Jenny se diera cuenta de qué tipo de mujer era su hermana Silvia, según. Y eso es lo que le decía Gertrude. Eventualmente... Pero a Jenny no le hacía nada. A Jenny sí le tocaba, pero eran puros golpes, no eran tan... O sea, no era tortura así como la que le, le daban a Silvia. A Silvia. Okay. Y yo siento que es porque... Como estaba cojita y estaba mala, como que a lo mejor... La veían la vulnerable y se yeah. aprovechaban más. Ya. Yeah. Puede ser. Eventualmente, Gertrudes sacó a Silvia de la escuela después de que Silvia se había robado una ropa para el gimnasio que Gertrudes había negado a comprarle. Gertrudes la golpeó con un cinturón y le gritaba sobre el <laughs> sexo primaretal diciéndole que, otra vez siempre, que era una prostituta y le pegaba en sus partes íntimas. Stephanie... Una de las hijas de Gertrude se intentó en defenderla diciéndole a su mamá que Silvia no había hecho nada. Pero a Gertrude le valió y le siguió quemando y le siguió con quemarle las puntas de los dedos. O so las, I don't know, fingertips. Uh -huh. las, las se las quemaron con un cigarrillo. Las siguen quemando. A Jenny casi no le tocaba los maltratos, y yo digo otra vez que es porque les daba como lástima. Yo digo porque está cogita. Pero sorprendentemente, un día sí le fue mal a Jenny cuando Gertrude se dio cuenta que Jenny se había robado un solo zapato para su pie bueno. Mm. Las hermanas Likings le temían a Gertrude por varias razones y no le contaron a nadie, ni a ningún adulto de la escuela, a nadie de lo que estaba pasando en la casa, ni a sus padres, ni a un maestro, a nadie. Gertrude les había amenazado que si decían algo les iba a ir peor. Lester y Elizabeth visitaron a sus hijas en varias ocasiones cuando el trabajo se los permitía. La última vez que Lester y su esposa Elizabeth vieron a su hija Silvia fue con vida, fue en 5 de octubre. Gertrude no los dejó solo ningún momento. So los fue a visitar los padres y como que ya sabía so like no los dejó ni para que hablaran. Alrededor de septiembre, las hermanas Laikin se toparon con su hermana Diana Shoemaker en el parque cerca de la casa y le confesaron de todos los abusos que estaban viviendo al cuidado de Gertrude. Pero Diana no les crió y pensó que, se estaba, que estaban exagerando. So, la primera vez la única vez que ellas dijeron algo sobre lo que estaba pasando, quien no. Típico. Dijeron: Ay, estás exagerando. Sí, típico. Right? típico de que no... Por eso no hablan las víctimas también. Uh -huh. El padre de Common Monroe, quien era ni, un niño del barrio, le llamó anónimamente... ¿Anonimada o anónima? Anónimamente. Ah, ¿qué es anónimada. <laughs> no creo que exista esa palabra. <laughs> no es esa palabra. Ah, ya me la inventé. <laughs> <Te>, bueno. <laughs> te, tra te tradució mal el Google. <laughs> Pinche Google Translate. Anónimamente, a la escuela donde Silvia antes atendía... Les dijo que una niña con her heridas abiertas en todo su cuerpo vivía en la casa de los Vanisuzki <laughs> La enfermera de la escuela fue a investigar, pero Gertrude le dijo que Silvia estaba fuera de control, que se había ido de la casa con unos niños del barrio, y la escuela no investigó más. Obvio. So, eso no ha cambiado mucho el sistema entonces. No, no, no. <laughs> <hasn't. coughs> unos de los vecinos después dijeron que habían visto. Visitado a Getrudes en dos ocasiones y que vieron que Paula abusaba físicamente a Silvia. Y que la segunda vez también notaron que Silvia se miraba bien dócil y que andaba como, como media zombie, Ida. Pero nunca reportaron nada con las autoridades. So, nunca fueron a decir nada. En octubre primero, Diana intentó. Pues, ¿Con qué ánimos? No, pues sí. En octubre primero, Diana intentó comunicarse con Silvia. Pero Gertrudis le negaba contacto diciéndole a Diana que ella tenía permiso de, los, de sus padres en negarlo. So, una vez nomás intentó una hermana uh -huh. a yeah. buscar a su y no. Con tanto abuso que sufría Silvia, llegó un momento en que se volvió incontinente. Se le negaba el acceso al acceso al baño y pues orinaba en, y, y otra vez como castigo Gertrudis encerró a Silvia en el sótano y la amarró. Ahí Silvia se la pasaba desnuda y le daban muy poco de comer y beber. A veces la amarraba de unas pipas del, como del techo uh -huh. y muy apenas tocaban sus pies en el piso. O sea, se las tenía que pasar como de puntita de todo, el, todo el tiempo amarrada. Ay, no. El único momento que Silvia descansaba de los abusos era cuando todos estaban arriba mirando sus, sus shows favoritos. Fue tanto el descarro de esta gente que empezaron a cobrar cinco centavos para ver a Silvia desnuda y ser golpeada, quemada y mutilarla. En una tina de agua ardiente la sometían y después le echaban sal en las heridas. Agarraban pañales sucios y se los forzaban en la boca, y una noche Gertrude dejó a Silvia dormir arriba con Jenny. Silvia le pidió a Jenny un vaso de agua. Uh -huh. Al día siguiente, Gertrude se dio cuenta y obligó a Silvia a meterse una botella de soda en la vagina. So, again, like. Otra vez. ¿Qué pedo, güey? O sea, con la obsesión que tenían de. Ay, no sé, se me hace demasiado. Eso se me hace demasiado. Sadístico. Sí, uh -huh. güey, o sea, es, 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 oye, ese pedo para mí ya es otro, otro nivel, güey, de. De, de, de envidia. De, de sentir. De, Estás ahora, mal de la cabeza, o sea, ay no sé. El 23 de octubre, Gertrude llamó a Silvia a que subiera y le preguntó que si sabía que era un tatuaje. Silvia respondió que no. Después la obligó a desnudarse y le dijo, tú has marcado a mis hijas, ahora yo te voy a marcar a ti. Y con una aguja caliente la marcó las palabras, soy prostituta y orgullosa en el estómago. Ay no, cosa que la... Like, la marcaron. Ya. Yeah. Después le dijo a Richard Hobbs que, que terminara el trabajito, que terminara de, como dice, de marcar las palabras. Y Gertrude se llevó a Jenny a la tienda para que no se diera cuenta de lo que estaba pasando con su hermana. Richard Hobbs y Shirley, una hija de Gertrude desde 10 años, se llevaron a Silvia al sótano y le quemaron una S en el seno izquierdo. Gertrude se burlaba de Silvia diciéndole. Que nunca se iba a casar porque nadie la iba a querer con esas letras en el estómago y porque estaba toda fe golpeada. Esa misma noche Silvia le dijo a Jenny, Jenny, yo sé que no quieres que yo muera, pero me voy a morir. Yo lo sé. Mm. So ella sabía lo, lo que venía. Lo que le esperaba. Yeah. Gertrude sabía que tendría que dar explicaciones a los padres de Silvia y desarrolló un plan en donde ella y sus hijos saldrían libre de culpa. Gertrudes obligó a Silvia a que les escribiera una carta a sus padres diciéndoles que se había ido de la casa con un novio y que también intentó, echar, y también intentó echarles la culpa a los niños del barrio de todos los maltratos. Gertrudes también le había dicho a John Jr., su hijo, uh -huh. y a Jenny, que, que, los, que ellos llevarían a Silvia a una área donde había muchos árboles y que la dejaran morir ahí, porque ya estaba pues como en sus últimos, la pobre. De tanta tortura. Abuso, yeah. No imagino sin energías porque no comían ni nada de eso. Ya, y luego fue horrible. Uh -huh. El 25 de octubre, Silvia intentó escaparse por la puerta enfren enfrente, pero sus condiciones extremas de, les de, les de sus lesiones y su debilidad, se le alcanzó a agarrarla antes de que lo lograra. Silvia gritaba y golpeaba las paredes para que algunos de los vecinos la escucharan. Y sí lo logró. Unos vecinos sí escucharon los ruidos que venían del sótano, pero cuando pararon de escucharlos alrededor de las 3 de la mañana, decidieron no hablarle a la policía. So ella, en sus últimos, ya, like, cuando ya no aguantó más, hacía ruido y se escucharon, pero, oh, like, they stopped. So it's que okay, ya no, uh -huh. no, ya no so le hablaron that. a la policía. Pero siento que desafortunadamente muchos harían como lo mismo. Yeah. ¿Me entiendes? Bueno, well, yo no sé si yo. No, I think que yo todavía, like, I would like, for check. El llamar a la policía, y hey, pueden hacer un Checarías. checaría yeah. I think so. Yo creo que sí. Bueno, uh -huh. puede que sea. O pudo, a lo mejor pensaron que eran los niños que estaban jugando. O oh, I don't know, ¿qué pensaron? I don't know what. El, el caso es que no lo hicieron el caso no lo hicieron en la mañana del 26 de octubre Silvia ya no podía moverse y mucho menos comer el intentó darle de comer una donut, donut una dona si es en español dona una dona una dona y un vaso de leche pero cuando Silvia no pudo de, no pudo comer de frustración la aventó al suelo y la, y la regresó al sótano en el, medio, en el mediodía, los atormentadores de Silvia regresaron una última vez y le siguieron con los golpes. John Jr., con una manguera, roció a Silvia y ella intentó correr, pero Henry se le alcanzó y respondió con darle un pisotón en la cabeza. Like stomp on her. Ay, no. Imagínate. Es lo que te digo, o sea, es, es, era, una, era otro nivel de crueldad este pedo. Oh. O sea, ya la estás, estás mirando moribunda, ¿sabes que va a morir? Y aún así. Como a las cinco y media, Richard Hobbs llegó y se encontró con Stephanie llorando y abrazando a Silvia. Su madre le había dicho a Stephanie que la lim que limpiara a Silvia, pero Stephanie no, no pudo. So, Stephanie y Richard decidieron darle un baño calientito y le pusieron ropa nueva a Silvia. Después la acostaron en una habitación de arriba y ahí Silvia habló y pedía a su padre. Le pidió a Stephanie que la llevara con su papá. Silvia dio su último respiro y Stephanie cuando se dio cuenta intentó darle respiración boca a boca, pero ya era muy tarde. Silvia Lykins murió el 26 de octubre a los 16 años de edad. Um, Gertrudes no creía que Silvia había muerto y le gritaba mentirosa, aventándole un libro para despertarla. Hija Pero cuando Silvia no reaccionó, rápido le entró el pánico a la mendiga vieja. <laughs> like, paniqueó Como cuando el a tu hermanito chiquito y dice que no llores no llores. Ya. <laughs> yeah. Y ordenó a Richard Hobbs que llevara la, que le llamara a la policía. Cuando la policía llegó alrededor de las seis y media de, de la tarde. Gertrudes los, los dirigió al cuerpo severamente golpeado de Silvia y enseguida les dio la carta que ella había obligado a Silvia a escribir, diciéndoles que, lo, que ella trató de cuidarla y limpiarla lo más que pudo antes de morir. También les dijo que Silvia fue una adolescente problemática y que ese mismo día ella se había ido con varios de los, de los niños del, del barrio. En ese momento, con la Biblia en la mano, Oh. Paula les dijo, Paula, la hija de Gertrudes, uh -huh. les dijo a todos presentes que la muerte de Silvia estaba destinada a suceder. Dirigió su mirada hacia Jenny y le dijo: Si quieres vivir con nosotros, Jenny, nosotros te trataremos como nuestra propia hermana. Como a Silvia, seguramente. Like, bitch, no has hecho esto en to eh, todo ese tiempo que, que hemos estado aquí. O sea. Pero también hablo con la hermana, güey la hermana no la hermana no hizo ni dijo nada durante ese tiempo por, por miedo a que le tocara a que le tocara la a misma a ay güey pero no mames esta hermana bueno yeah. Gertrudes le había dicho a Jenny qué decirles a los policías de lo que había sucedido Jenny les dijo a los policías sáquenme de aquí y yo les diré todo sea, so ya cuando you no know, la declaración oficial de, de Jenny fue lo que inició la investigación a la muerte de Silvia. Horas después de que su cuerpo fuera descubierto, Gertrudes, Paula, Stephanie y John Jr. fueron arrestados. So, a horas. Like, no, no les duró nada al mendigo yo. Este mismo día, Coy Hubbard y Richard Hobbs también fueron arrestados. Los tres hijos mayores de Gertrudes fueron llevados a una cárcel juvenil mientras tanto los menores fueron llevados a Indianap Indianapolis Children's Card Home Pues como te los quitaron a todos como es que era como una un casa foster, yeah, y ninguno recibió fianza inicialmente Gertrude negó tener algo que ver en la muerte de Silvia pero al día siguiente confesó que tenía alguna idea de lo que estaba sucediendo Admitió que en tres ocasiones obligó a Silvia a dormir en el sótano como castigo por haberse orinado en la cama. Sin ningún remordimiento, Paula firmó una declaración admitiendo que varias veces había golpeado a Silvia. El hijo, um, el otro hijo de Gertrude, John Jr. admitió darle golpes a Silvia a mano cerrada y haberla quemado. Cinco más, cinco más de los de los niños del barrio fueron arrestados oh. y fueron acusados de causar daños. Ellos fueron Michael Monroe, Randy Leppard, Darlene McGuire, Judy Duke y Anna los Cisco. Los cinco fueron del liberados con la condición de que testificarían en el juicio. So les dio les dieron un plea uh -huh. Y cooperaban? Uh -huh. So aquí va a ser trigger warning porque voy a leer la autopsia de Okay. Una pregunta, entonces los hijos de Gertrudes eran mayores que Silvia. Uh -huh. Todos eran mayores ya. Eran mayores, pero creo que no eran, no por tantos años. Ok, pero eran mayores de edad, al punto de que ellos pueden ser, ¿cómo se dice? Uh, Tratados como adultos. Ajá. En, ju en um, el juicio. Well, no, no sé si eran mayores de edad. Okay. Porque te acuerdas que dije que Silvia y Jenny, las hermanas, uh -huh. habían conocido a, Paul, a Paula y a Stephanie en, ¿En la escuela. escuela. So, por, ahí, era, o sea, ahí, por ahí, era en okay. la high school, o so, ahí se llevaban maybe unos años en la secundaria. Okay, okay. Yeah. Okay. Entonces, sí. La autopsia de Silvia fue conductada por el doctor Arthur Cable y él reveló que había sufrido un exceso de 150 heridas en todo su cuerpo. También estaba extremadamente demacrada las lesiones variaban en lugar, severidad y estados de curación. sus heridas incluían quemaduras, moretones severos y extenso daño a sus músculos y a sus nervios. "this, the, Ay, this boy, part yeah. killed me. su cavidad vaginal estaba casi cerrada por la hinchazón. It was swollen shut almost. las uñas estaban quebradas hacia atrás. Ay, cállate. <coughs> En la mayoría de su piel de su cara, senos, cuellos, cuello y rodilla derecha se había pelado er o retrocedido. que so, like, no tenía mucha piel. Uh -huh. En su agonía, uh -huh. Silvia know, se fuertes. había mordido los labios y separado parcialmente de su cara. Solo que like, se había uh -huh. mordido los, los labios uh -huh. por dolor o por I don't know what, en sí. su agonía que casi que la like, Casi los arranca. O sea. Se los arranca casi completamente. Oh, no manches. Mm, la causa oficial de muerte fue puesta como hematoma subdural. Y en otras palabras, es lesión traumática en la cabeza. su so golpe de la cabeza. So yo siento que fue el pisotón de, de, de Gertrude que Que la, la que terminó de matar. Ajá, que la terminó. El shock y daños en su piel por largo maltrato y la malnutrición fue puesto como factores contribuyentes. Claro. el rigor mortis se había desarro desarrollado completamente cuando su cuerpo fue descubierto indicando que ya tenía al menos ocho horas de muerta rigor mortis, mortis es la tercera etapa de muerte y es cuando el cuerpo se pone stiff, sí, se endurece que pone en rigor uh -huh. doctor Kebo también indicó que su cuerpo fue bañado posiblemente después de muerta y esto pudo haber acelerado el rigor mortis, So like, you know? ¿sí? O sea, ya cuando está en una etapa de avance, ya que se pone muy riguroso el cuerpo, o sea, muy tieso, tieso, que ya es difícil de moverlo, de moverlo y así. Okay. Lleva el juicio. Gertrudes Paula John Jr., Richard Hobbs y Coy Hubbard fueron acusados de asesinato en el primer grado. Stephanie había salido libre tres semanas después, tres semanas antes por falta de evidencia contra ella. Ella, Stephanie, también renunció su inmunidad de cualquiera cargos posibles contra ella y aceptó testificar contra su familia y contra cualquier persona que fue acusada. So, ella no. Yo siento como que ella fue la única que me vi si tuvo un poquito más compasión porque hubo varias veces donde ella intentó ayudarla. Ella sí sintió feo cuando la like, se estaba sí, muriendo. Sí. Pero la misma vez, like, girl, no hiciste nada. Way like. ¿vieras? Yo digo que a lo mejor fue como parte miedo, parte que sentía lealtad a su madre. Tal vez. Creo que estaba entre. O sea. Like, que no, yo no puedo, like, echar a mi mamá de cabeza. O, no you know, X razón. O so, ella sí, sí. fue. Sabía que estaba mal, pero no, no sabía sab qué hacer. No sabía sí. qué hacer. Y aparte, pues güey es una niña prácticamente, o sea, no estamos con un adulto yeah. racional. El juicio de Gertrudes Paula John Rachel Coy empezó el abril 18 de 1965. Duró 17 días y en mayo 19 el jurado encontró a Gertrudes Vanisuski culpable de asesinato en primer grado y recomendaron la sentencia de vida, which is good, pero ahí no acaba. Okay. Te, acuerdo que, ¿Te acuerdas que dije que no terminó bien? <laughs> sí. Paula fue encontrada culpable de asesinato en el segundo grado. Okay. Hobbs, Hubbard y John Jr. fueron encontrados culpables de homicidio, que es como manslaughter. Sí, entonces, sí. Es menos. O sea, no. y Paula le dieron vida en prisión y a Richard, Hobbs y Coy y John Jr... O so, sea, ellos dos tuvieron cadena perpetua. La mamá y la, la hija. La hija. hija. Yeah. Okay. Pero uh -huh. le dieron la sentencia de 2 a 21 años en una reformatoria. ¿Al hijo? A los, al hijo y a los otros dos, a Richard y a Boy. Okay. En septiembre de 1970, la Corte Suprema de Indiana invirtió la convicción de Gertrude y Paula. So like, mm -hmm. Se las quitaron. Oh. ¡Ah! I was like, what? <laughs> Espérate, Pala se, se declaró culpable de homicidio, que es menos ¿Eh? de, you ¿no? Know, homicidio voluntario. ¿Involuntario? Uh -huh. Si cooperaste, cabrona. <laughs> Ay, Ay, no, espérate. Okay. Me hierve la sangre. En vez de ir a corte, ella se... Ella no, ella dijo guilty. Ajá, o sea, se declaró culpable ella. Pero para no ir a, a corte una vez más. Ok. Fue condenada entre 2 a 20 años, which no, no, no dijo que específicamente soy curve en anything from 2. De 2 años de 20. a 20. Yeah. Okay. Paula <laughs> intentó escaparse dos veces. Ay. Y a pesar de eso fue liberada en diciembre del 1972. So como like, esto pasó en el 65. 7 uh -huh. so like, ¿Siete años. 7 siete años, por nada. Nothing, for nothing. Wow. <laughs> Para lo que hizo. Para lo que hizo la mendiga. Sí. Okay. fue condenada una segunda vez de asesinato en primer grado y también le dieron vida. Getúlis uh -huh. estuvo en prisión 14 años, siendo describida como una presa ejemplar. Trabajó de cocedera y era conocida como la figura materna de las presas más, más, más jóvenes. A cabrón. Ahora sí le salió el el instinto mat maternal No oh. mames. Oh, mi sorry. Era. Okay. Muchas de se... Pero era <laughs> o, o soy maternal o aquí me chingan a mí. No, oh, <laughs> o sea, yo creo no que no se iban a dejar. Ajá, no creo que era tanto como que el sentido maternal mm -hmm. era el ira. Se le hacía chiquito para <laughs> no están mirando. Muchas le decían mamá a la oh, gente. Sí wow. Es okay. si um. lo que apenas de decir. ¿Sabían Sabía? lo, que uh -huh. lo que había hecho esta vieja? Supongo que no, porque ya ves que, bueno, se supone, se supone que a los que le hacen daño a los kids uh -huh. les va mal, sean hombres, sean mujeres. Uh -huh. uh -huh. A lo mejor no. En 1985 cambió su nombre a Nadine Van Fossen, que era una combi combinación de, de su segundo nombre y apellido de soltera. Eso so, se lo cambió. Y se declaró Cristiana Devota. Una nueva cristiana, like you know, born again Christian. ¿Por qué siempre terminan así? Um, yo, well, en, yo tengo. Cuando estás en prisión, la religión número uno que te. que te, tra te tratan de meter. De meter es la cristiana. Right. Oh, sí, porque también tienen, las, tienen. Tienen otras, otras religiones, pero esa es la big one. Y también um, se ve bien en tu. En tu record. En tu record, que Esa no me la sabía. Yeah, ah. it looks really good. So, esto fue la que la ayudó en el parole board. Ah, ok, ok, ya sé para dónde va. Ah. Fíjate, eso no lo sabía. Sí. Noticias corri corrieron que, que ella estaba para. Como ella calificaba para libertad condicional. Muchos se enfurecieron y fueron a, a prostetar. ¿Protestar? ¿Puedo decir Protestar. ¿Protestar? Oh. <laughs> No lo quise decir, dije, la salvo, déjame salvarla de voladita, pero. Lo hiciste La obvio. prosa, te lo, monto, <laughs> lo hiciste muy obvio, lo muy obvio. Dije, déjame salvarte. Y te salvé, pero tú solita te volviste a tirar. No, espérame, dije. <laughs> a protestar. Fueron una prosa. ¿Aunque estás pensando, Jackie? <laughs> protestar. Manifestarse. ya yeah, Fueron a prot Protesta. <laughs> protestar. Ok. Ok. Jay okay. Um, dijo que si ella pudiera, ella desearía la muerte de Silvia y que tomaba la responsabilidad. Y lo dijo: No estoy segura del rol que yo tuve en la muerte de Silvia. <gasps> o sea, porque, que no estaba segura de lo no, que yo había hecho. O sea, hecho. Like, mm -hmm. la verdad, no sé qué culpa tengo. I don't know what wow. you're talking about. Sí la sé, porque yo estaba en drogas. Yo verdaderamente nunca la conocí Yo tomo la responsabilidad completa Por lo que le pasó a Silvia Aunque no sé qué fue wow. Tomando en consideración La buena conducta de Gertrudes Ella fue liberada En diciembre 4 de 1985 Se mudó a Iowa Y nunca admitió nada so, Ella sí no se declaró culpable Nunca Como no, su hija no. wow. okay. Ella nunca admitió el ella nomás dijo, oh, well, like, okay, I guess, que voy a tomar responsabilidad, aunque no sí, sé de lo, que. Like, de lo que... Como si alguien tiene que pagar, pues, okay, yo me sacrifico, soy yo. Okay, ya yeah. Wow. Y la mendiga bruja murió en junio 16 del 1990 de cáncer de pulmón. Y no se me hace... No se me hace como que fue... Justo. Justo, no es, just es que no es justo. No. No, y ahí... sacó eso fue el asesinato de Silvia Laiquen. Qué triste. Güey. Yo lo había escuchado, pero like... Yo también, pero no así en detalles. Cuando ya, cuando lo lees, quedaba like, what the fuck. Mm -hmm. Yo siento que muchas personas le fallaron. Sí. A, a Silvia. La escuela, sus padres. Eh, the, ahí va a empezar yo. Ahí iba a empezar yo. La escuela, sus padres, su hermana que había... Ella la, y su hermana menor, Jenny, les habían dicho, like, hey, nos están haciendo esto. Y Diana, pues no, estás exagerando. You're, yo digo que fue parte porque eran a teenager. Sí, una, una adolescente. adolescente. Y usualmente los adolescentes son bien dramáticas. <laughs> bueno, hasta siquiera yo fue así. Pero, like, you know, sí. nadie le crió, nadie la chequeó, los padres, güey. La, la hermana que dices que solamente una vez. Una, ajá. Uh -huh. O sea. Esto fue en un, pero también fue en un periodo de tres meses. Como a, medi, a mediados de julio hasta mm -hmm. noviembre, perdón, de mediados de julio hasta octubre 26. Fueron unos cuantos meses de esto. So, todo esto pasó muy rápido. muy rápido y, like, se fue y se fue y se la acabaron hasta que ya no aguantó la pobre. Sí. So like, hasta eso aguantó. <coughs> tres meses de tortura. Imagínate es demasiado es demasiado pobrecita terminó <coughs> hay fotos no las, voy a, no las vamos a subir porque they're really like gráficas gráficas pero sí hay fotos donde se, está la niña se mira como puros huesos sí, sí puros huesos se le miran los moretones las cortadas desnutrición y se mira como like como doblada en una forma muy muy rara like está doblada sus rodillas y sus pies sí. sus manos like se mira, I don't know, es pobrecita I don't know. 16 años. Porque dejó, me imagino, claro, obviamente dejó de ir a la escuela, como tú dices, de sí, los la, maestros. Sí, porque pues obviamente iban a saber qué onda. Sí. Y yo creo, hoy entonces si los, si los si los si los maestros miran algo, no sé si no sé, no estoy segura. Creo que la mayoría por ley sí habla, tienen tiene que, que hablar, hablar o decir reportar algo, uh -huh. y Llamarle a CPS o lo que sea, pero en ese entonces I don't know si es, lo, es igual. Como yo es, creo que no, no era lo mismo como ahorita. Y luego, like, yo no sé cómo esta vieja los convenció a los niños en participar en esto. Pues igual como vimos en el caso de las pocanchis. O sea, a lo mejor era el miedo de ellos o de que... Si Pero no ellos voluntariamente iban a su casa a nomás a hacerle maldades a Silvia. So yo creo que es como... The mob mentality, uh -huh. no sé cómo se diga en. ¿En español? En español. Bueno, esa mentalidad, uh -huh. cuando individualmente uno no haría eso, normalmente, sí. si fuera uno solo. Sí, que te dejas. Pero ya cuando es un. Influenciar. Un crowd, un grupo, uh -huh. entre ellos mismos se echan porras y se van y se van y se, y se va haciendo más y más y más y más. Es como en las escuelas cuando hacen bullying a alguien. como que tú sabes que está mal, no lo harías de ti pero, pero por sentirte ajá, o por sentirte que eres parte del grupito o que eres parte de algo terminas haciéndolo terminas bastante. haciendo lo mismo sí podría haber sido eso imagínate imagine oh my god no si mi hijo fuera uno imagínate pa, yo no sé qué haría si mi yo me entero que mi hijo participó en eso uh -huh. sí yo estuviera like no te voy a yo va a ser una terapia The, you're castigado for like the rest of your life. <laughs> like you're grounded. Sí, es como un like, caso que vimos de una red de. Ya ves que hasta oímos la, el audio mm -hmm. que la mamá los traba tratando en la cárcel como si. ¿Qué más necesitas, hijo? ¿Qué, no, ¿qué, qué necesitas? ¿En lo qué estaba te puedo servir? alcahueteando <laughs> yeah. No sé si alcahueteando, o sea, pero muy normal. O, o sea, como, como que si no me en... importa lo que hiciste, yo aquí estoy para ti y tu mamá. ¿Me entiendes? Yeah. En es, ese sentido. Y, ay, no sé. Y yo siento, I don't know, yo siento como que en ese punto en adelante yo no yo no confiaría en mi propio hijo. Sí. Yo le tendría miedo, like no manches, ¿Verdad? si pudo haber hecho eso, de que qué más es capaz. ¿Qué más es capaz este hijo de su madre? Sí. Y luego también te quedarías like, ¿qué estoy haciendo yo para que él pensara o oh, Yeah, like I don't know, it's just it's a hot mess. Pero pues es que mira, el tipo de, bueno, no no siempre, verdad, pero es que mira el tipo de mamá. Yo realmente pienso que no no fue la primera vez, que a lo mejor no hasta ese extremo, pero que tal vez ya tenía este tipo de 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 comportamientos a lo mejor con otras en otras áreas. Pero yo pero no salió ningún no no miré en ningún lado que, uh -huh. que dijera que ella había abusado de sus hijas. Porque si ya lo tenía adentro, no sé qué, no sé qué, ella le miraba a Silvia que se le sentía tanta envidia hacia ella. Porque sí si dice que Silvia era, okay. era bonita. A lo mejor sus hijas eran feas, por eso no les <laughs> hice nada. I don't know. Ajá. Like, I don't know. No It's, sé, uh, se me hace como muy raro que nada más así se ensañó tanto con ella. Contra ella. Ajá, y que los hijos estuvieran como muy bien con el tipo de comportamiento, pero te digo, a lo mejor, obviamente no lo sabemos, nos estuvimos ahí y no uh -huh. hay récords de esto, ¿verdad? Uh -huh. Pero lo hemos mirado en otros casos, o sea que ya cuando algo se, de, que es el detonante, o sea uh -huh. que ya es, que sale eso, pero previamente usualmente hay otros otros comportamientos que te, después te llevan ya a... Porque eso. dicen que le, mo, si dije que ellos, ten, ella le tenía celos y también de su juventud, de su belleza y de su potencial. Sí, a mí se me hace que el potencial es que la niña era joven todavía y tenía mucho, like, ¿podría hacer lo que ella ¿Qué hacer? Ella ya tenía 37 años, con 7 hijos, uh -huh. con ningún hombre, no estoy diciendo que Junior Men, pero uh -huh. like, todas, todos los hombres que ella pero tuvo en ese momento se la daban. dejaron, Ajá. o sea. Decir, en ese tiempo sí era muy importante que tener fueras, un hombre, ajá, estar que casada parte de una familia. Y no ser divorciada como tres ajá, veces. Presentarse a la sociedad de esa manera. So, yo digo que eso de ella decir, no, pues, like. Puede ser. Que, no, no, no se si dio valor ella misma diciendo like. No envidien oh, mujeres, no, sé, no, sé. Oh, no, <laughs> no, no sean así. no sean así. Lo peor, lo peor que una, la peor crítica que puede tener una mujer es otra mujer. Y regresivamente la mayoría de las veces... De ahí viene la experiencia. De crítica. ahí viene. Like, yeah, like, really. Ahí viene la, no te digo, o sea, todas creo que hemos pasado o hemos dicho, en alguna etapa hemos dicho. Ah, pinche hija fea. O, o como que es en serio, hace esto, hace lo otro. Yeah. Pero también llegas a un punto de madurez que realmente dices. Lo puede, yo digo que a veces todos la pensamos, todas las dijimos, lo, lo decimos como bajo breath. Pero de ahí a que tú se lo digas en la cara o que la mal, o tratas mal a otra persona porque tú, ellos tienen algo que tú no tienes. Sí, eso ya es diferente. Eso ya es diferente. Like, I would never. Like, si miro una vieja operada chichona en alguna, I'm like, damn. Pincheleza. Eso es mamona. Yo a veces, a veces tengo envidia, like, damn, I wanna be like her. Pero tampoco decide que, ay no, like, le hago caras o, like, les... O sea, no porque tú no estés de acuerdo. O uh, ya, yeah, porque eh. no lo tengo, no puede tener ese eso. Es. A lo mejor y sí, eso fue lo que le pasó. Uh, mirar todo lo que. No darle la oportunidad a Silvia de todo lo que, como tú dices, el potencial que tenía. Pero que solo no. solo tenía 37 años. Pero hace... Es que esos no, eso son otros tiempos de aquí. Eso ya era como si tuviera 60, ¿no? Sí, yo creo que era de que ella se imaginaba, me quedaron unos 5 años más. ¿no? Oh <laughs> my God. 37 es not that old. Y sí. lo digo porque nosotros ya estamos en nuestros 30. <laughs> like. Estás ya aquí. Ah, perdón, <laughs> estoy en los 30 It's Like, oh my God, no. No, sí, eran otros tiempos, era algo muy diferente. Bueno, pero. Eso no le da excusa a nada, pobre niña. Sí, claro. Es horrible. Sí, fue un caso, ¿cómo dices? Ay, no. Y mira, en lo personal, yo odio ver esos tipos de casos cuando son así de de niños más pequeños, pero también así de adolescentes. Um, ay, no, no. La mayoría de las veces empiezo a, a, a buscar de lo que es la historia, llego a la mitad, Never y, mind. Y ya no lo hago. Ajá. Sí, es que se me hace. Es muy cruel. O sea, en general. Okay. No, pero Bueno, um, esto fue el caso de Silvia Likens y. I hope you guys liked it. Pero, I, I like it. I like it. O sea, siempre es bueno saber de este tipo de, de casos. No Aprendí confíen algo en a sus hijos con cualquier persona, <laughs> por sí. favor. Me, like, escuche una persona que tú sepas que, you know, one person, and that's it. Pongan cámaras. Pongan <laughs> cámaras en todos lugares. No, no los dejen qué. con... Aunque sean familiares. Especialmente si son familiares. Son los que más acceso tienen a tus hijos. Sí. Y los que... Pueden dañarlos más. So, que tengan un buen día. Adiós. This has been a Rogue Media Network production.